contarles esto. Nos vamos hoy viernes, bueno, no, hoy ya compré el ticket, mañana nos vamos a Colombia, a Bogotá, Colombia. ¿Quieren saber cómo me va a ir en el Panamericano abierto de Inline Freestyle? Acompáñenme. Buenos días, chicos, ya estamos llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tuvimos que hacer una pequeña escala en casa de mis papás, creo que ni se dieron cuenta de que pasé rapidísimo por estas polos que ya tenía hace un tiempito y bueno, pues era una emergencia, entonces corrí a pasar por ellas y ya me la puse. También tengo aquí una sudadera que tiene la banderita y atrás tiene... Creo que ya me la han visto en unas fotos de la competencia en Torino, Italia, en el Mundial. Pero bueno, ya estamos llegando y ahorita nos vemos. Amigos, ¿cómo están? Oigan, ya estamos aquí en el avión. La verdad estoy muy emocionada, no sé, tengo sentimientos encontrados de la emoción de poder representar a México y pues nada, aquí vamos. ¡Qué emoción! Acabamos de llegar a Colombia. La verdad, estoy nerviosa y muy emocionada. Vamos ahorita a aduana, más bien migración, no, no es aduana, migración. Amigos, pues ya pasamos migración, rayos X. Aduana, todo. Ahora estoy buscando a las personas de Colombia que venían a recogernos, porque ustedes vienen conmigo. Vale, creo que me dijeron que a la derecha. Miren, chicos, quiero decirles algo. Creo que me aplicaron la novatada de que yo creí que era la única casa de cambio, saliendo luego donde estaban las maletas. Y no, cuando pasé rayos X habían un montón de casas de cambio. Entonces, si vienen a Colombia, pueden ver mejores tarifas. Es que le acabo de llamar a mi hermano y vi que eran las 9 de la noche. Ya me quiero dormir, pero tengo que armar mis patines porque solamente fuimos a cenar, a conocer un poquito de Bogotá.
o sea, por el lugar donde fuimos a cenar más que nada. Y pues nada, voy a empezar a armar mis patines y los voy a colocar por aquí. De mañana y compré unas cositas antes de subir al avión, unos pequeños dulces para mis amigos colombianos y compré esta bandera que me dijeron que es de tamaño mediano. Vamos a ver qué tal. No tengo idea si me pueden alcanzar a ver, pero estoy súper cansada. Son como la 1 de la mañana y hay un ruido terrible. O sea, todo el piso de abajo está en una fiesta. No les quiero contar, chicos. No puedo dormir. Es que todo se escucha. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Oigan, no inventen. No sé qué pasó, pero me quedé súper dormida. ¡Hola! Acabamos de llegar. Oigan, les tengo que decir algo. Sin Sebastián, yo no me hubiera levantado. ¡Ay, qué frío! Buenos días. ¡Guau! ¡Ay, nos cayeron! Amigos, estoy muriendo de frío. Es que no sé si podemos pasar. Ya pasamos. Hola, buenos días. Hola, estoy temblando del frío. ¿Aquí adentrito? ¡Ah, está súper! Está perfecto. Hola, tengo Jimena y Valentina. Valentina. Y van a competir. ¿Cómo se sienten? Nerviosas. Nerviosas. Los dejo con Jime y Vale para que les enseñen un poquito de Speed Slalom. Sebastián Limón para que nos muestre un poquito de mis rondas de freestyle bar.
Campeona de esta batalla femenina 2020 para Carolina Villavicencio. Segundo lugar, Juliana Marina Belandia. Felicitaciones, chicas. Buena competencia. Muchas gracias, mamá. Chicos, ganamos. No puedo. Hasta lloré de la emoción porque hace un montón de tiempo que no competía. Significa un montón. Estoy súper contenta. Esto es por todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a FR Skates, que sin ellos no hubiera podido llegar hasta acá. También a todos los atletas que sé que están en México esperando una oportunidad como esta. Y esto es por ustedes, chicos, de verdad. Una vez terminado Freestyle Battle Femenil, Luisa me invitó un té chai delicioso para poder calentarme porque de verdad hacía muchísimo frío y comenzamos a disfrutar la batalla varonil. Amigos, tienen que ver la cosa más hermosa del mundo. ¡Vean la cuadra! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Hola! Acabamos de terminar la competencia. Estamos con Luisa, con Marlon y Caro. Sebas allá. ¡Coda! ¿Cómo están? ¿Cansados? ¡Felices! ¡Felices! Estamos muriendo de hambre. A ver. Las medallas. Fotogénico, ¡Wow! ¡Está increíble! Todas las luces. Amigos, ¿cómo están? Oigan, acabamos de llegar a la biblioteca Virgilio Barco, para que no se me olvide, y aquí está Sebas Limón. Y vamos a hacer unas fotitos rápidas, porque Sebas ya se va en un par de horas a Perú. Y yo me quedo un día más y estamos explorando el lugar, un scouting. Vean qué lindo. Ay, no, este es la persona. ¿Qué tal si se mueve de verdad? No manches. ¡Qué asco! ¡Ay, sí es una serpiente! ¿Qué hace? Quiero ponerla acá para verla. Está muerta. Pues está haciendo la muerta. ¡Ah!
karma instantáneo. Sebastián no me creía que había una serpiente. Llevamos, ¿cuánto? 2 horas y media. Tenemos que volver al hotel a las 11. 11, 11 y media. No estamos lejos realmente. Todo bien. Yo. Y bueno, vas a ver las tomas que le... La verdad es, la realidad es que Sebastián toma muy buenas fotos y muy buenos videos. Entonces ha sido un tema enseñarme cómo es que Sebastián pensó sus fotografías, sus videos. Ya decían que te enfoque algo y lo desenfocaba a propósito. ¡Ay, no era a propósito! Amigos, ¿cómo están? Oigan, acabo de llegar con Julián. Vamos a dar una clasecita rápida aquí para los chicos de Colombia. Aquí está Juli y aquí está Luisa. Y vean esto. ¿Están listos? ¡Oh! Ahí va. Ahora, 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Está increíble! Wow, ¿esto qué es? Esto se llama Milo. Milo. Mil hojas, porque es como si fueran mil hojaldres. Ah, creo que en México tenemos un pastel parecido, pero esto de arriba, ¿qué es? Es arequipe, como cajeta en el caso. Creo que. Amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy es martes y Julián me trajo a Monserrate. Estoy súper emocionada. Yo no tengo ni idea qué esperar. Vean, estas montañas están increíbles. Es mi último día, más bien mis últimas horas. En un ratito ya me voy al aeropuerto. Chicos, miren, estamos aquí en Monserrate. Julián se tomó la molestia de traerme para que pudiera ver algo turístico. Y vamos a ir en teleférico porque no tenemos mucho tiempo, porque normalmente la gente camina, a mí me encanta caminar en montaña, pero no tenemos mucho tiempo, entonces teleférico. Y aquí viene nuestro guía turístico. Tuvimos que utilizar el funicular ya que el teleférico no estaba disponible en estos momentos debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial.
va hasta la ciudad, se transporta y arriba llevan el mercado. Entonces es muy tradicional colombiano. Amigos, ya compramos unos recuerditos, me regalaron una pulserita de Monserrate, aquí se ve. Y vamos a seguir viendo, estamos terminando de estar aquí en el Monserrate. Y es precioso, chicos, está hermoso, parece un pueblo mágico de México. Amigos, ya pasamos seguridad, estamos buscando nuestra puerta, listos para regresar a México y ay, chicos, tengo muchas emociones encontradas, estoy súper contenta por este viaje, aunque fue demasiado improvisado. Amigos, Caro y Julián me regalaron una granadilla. Yo estaba confundiéndola con la granada en México, pero esta es súper dulce. En México yo creí que era una granada que es color rojo y está súper rica, ¿verdad? Muchas gracias. Ya no se las enseñé al principio porque creí que era una fruta que podías conseguir en México. Amigos, me acabo de reencontrar con Sebastián Limón, que él es de Perú. Es parte también del FR Team y encontramos unas hamburguesas. Vamos a ver qué tal están. Ay, ya muero de hambre y estoy cansadísima. Yo creo que el viaje. Ay, amigos, me acabo de despedir de Sebas Limón. Amigo, ya te extraño. Vamos de vuelta a México. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la Ciudad de México. En verdad, muchísimas gracias a Jime, a Valentina, a Sebas Limón, que me ayudaron a completar este video. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Si llegaron hasta esta parte del video, déjenme aquí abajo en los comentarios unos emojis de la banderita del país de donde ustedes son. Y también déjenme en los comentarios si ustedes ya han visitado Colombia y qué parte de Colombia visitaron. Les voy a mostrar unos regalitos que los chicos de Freestyle Slalom Colombia me hicieron, que la verdad son súper, súper lindos. Lo primero que tenemos aquí es esta playera como en dorado, bien, bien padre, que es un diseño que hizo Andrés de Freestyle Slalom Colombia. De este lado tengo unos conitos que me regaló Luisa. Ay, es un amor, muchas gracias, Luisa. Estos conitos son con el logo de Freestyle Slalom Colombia para que yo los pueda recordar cuando esté entrenando. Y de este lado tenemos unos accesorios divinos, vean, este es un collar. Y este es un llaverito. Y si quieren unos accesorios como estos, pueden contactar a Tatiana, a Tati. Este es su número. Solo agréguenle el +57. ¿Ok? Y de este lado tenemos una playera que me regalaron los de Keep Rolling Bike and Inline Skating, que es una escuela de patinaje en línea y de bicicleta. Y por acá tenemos nuestras medallitas, que al rato les vamos a dar un buen lugar. Y el trofeo. Y bueno, chicos, espero que ustedes estén tan contentos como yo de haber ganado esta competencia. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que estemos más en contacto en nuestro día a día. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.